El mal estado de los alimentos que se venden en la vía pública origina que al año se atiendan alrededor de 600 casos por intoxicación y 125.000 cuadros diarreicos de procesos infecciosos, virales y bacterianos del medio ambiente, señala la Secretaría de Salud Pública. Vendedores ambulantes que no cumplen con las medidas higiénicas, donde la preparación de los alimentos es inadecuada. Por ello, el secretario de salud Raimundo López Bucovich encabezó el curso de capacitación con 150 vendedores, de un total de 2.000 en el Estado, cuyo objetivo es promover las buenas prácticas de higiene y obtener la licencia, requisito indispensable, la capacitación. Entra INSERT. Entre las recomendaciones destacan los hábitos higiénicos de los vendedores, mantener los alimentos frescos, uso de productos adecuados para servir los alimentos y cuidado personal. El secretario señaló que no toda la culpa de las enfermedades la tienen los vendedores, también la ciudadanía, a quienes exhortó lavarse las manos para preservar la salud. Entra Insert. Brenda Hernández, Noticias, Telemax. Si hay un proceso infeccioso que tiene la persona que está vendiendo el alimento y no se hace un aseo adecuado de las manos y está tosiendo enfrente del alimento, obviamente que pues, son focos de infección y que pueden llevarnos no solamente a las enfermedades gastrointestinales, sino también a enfermedades infecciosas del pulmón, del hígado, como es la hepatitis, inclusive infecciones de la piel, pero son menores. ¿Cuántos... Entre las recomendaciones destacan los hábitos higiénicos de los vendedores, mantener los alimentos frescos, uso de productos adecuados para servir los alimentos y cuidado personal. El secretario señaló que no toda la culpa de las enfermedades la tienen los vendedores, también la ciudadanía, a quienes exhortó lavarse las manos para preservar la salud. Yo creo que el llamado a los ciudadanos y a todos los sonorenses es que nos lavemos las manos antes de comer y después de ir al baño. Sin duda yo creo que esto nos ayudaría muchísimo si nosotros mismos hiciéramos la medida de higiene, porque muchas veces, bueno, pues somos nosotros mismos los que traemos las manos sucias y así tomamos el alimento que nos llevamos a la boca y obviamente nos llevamos las bacterias y nosotros mismos nos enfermamos y al rato pues se los queremos echar al taquero y resulta que el taquero sí se lava el baño. Brenda Hernández, Noticias, Telemax.